negocio es, pero cosa santa. Con el dinero viven los religiosos y los cautivos cristianos. ¿Alguien desea comprar? Comisario, uno que vende mulas falsas o verdaderas, pero ¿quién de ellas saca mejor su derecha? Pues él, sin duda, porque aunque le deje algo a la iglesia, él se queda con la mayor parte. O se las ingenia para fabricar mulas de su cosecha y siempre anda preguntándose si los fieles son verdad. Que de no ser así, el suelo no son los que limita. ¡Se nos ha curado, se ha curado! Un disparate para mejor vender las mulas. Del burdero, mi quinto amo, os contaré algunos casos. Hallándome en una iglesia de Toledo, lo vi hacer sus acostumbradas diligencias. Dios manda que no devolvamos mal por mal. De rodillas. Pasados servicios que le corresponden y las calzas viejas que a mí también me calzan.